The day the incident occurred, it was like a regular day of work. We were tying trees to the wires. They were apple trees. Sí, pues andábamos un grupo de mujeres más trabajando en la huerta ahí, en la compañía. El aire, pienso yo, porque no se escuchaba, menos que lo vimos ahí ya cerca cuando estábamos. En ese momento nosotros estábamos trabajando de más, no le dimos tanta importancia a la avioneta que estaba pasando por encima de nosotros. Esta era una cosa, el químico, no miramos químico, pero el olor era fuerte. I felt something in my throat, like dryness. Sino como la tercera vez que pasó, es porque ya los compañeros, la mayoría de ellos empezó a estornudar, a toser y nos gritaron que nos saliéramos. Nos bañaron de químicos, inmediatamente se empezó a sentir. Que andamos trabajando. Y uno está siempre pensando en lo que nos dijeron la doctora, que dice que puede resultar hasta en un hijo enfermo, porque estuvimos tan expuestas en los químicos. Hi, my name is Rocio Gomez. I live with my mom, Modesta. Tengo cinco hijos, trabajan tres en el tren. Yo me llamo Viviana Silva. Vivo en East Wenatchee, Washington. Trabajo en la agricultura desde los 14 años. I think anything that has to do with pesticides, they should be more strict and take care of the people that work for them. Por lo menos las avionetas que andan explayando, que se nos avisara en esa área donde se va a trabajar, que por ese día no trabaje la gente, que los mueva. Espero en Dios un día darme cuenta que sí funcionó. Pusieron una ley que nos proteja más a nosotros, los trabajadores del campo. Con mucho orgullo.